Cuando quiera presentar, adelante. Acordate Ahí debería. de tratar de mantener el límite de tiempo, 10 minutos. Bueno. A los 8 te voy a avisar. Bueno, ¿ya se está viendo la presentación, Manuel? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, mi nombre es Juan Bonaparte, yo soy ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO. Sí, esta es mi primera presentación de avance de tesis en el marco del programa de doble doctorado entre la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe de Alemania. Sí, mi tesis se desarrolla sobre una parte, ¿sí?, de los denominados calorímetros magnetométálicos, que es principalmente los absorbedores, ¿sí?, que son los encargados de realizar la interfase. La absorción de energía en la interfaz entre el medio a ser medido y el termómetro o el dispositivo sensible para lograr la detección, sea un medio eléctrico, digamos, ¿cómo se llama? De la variable que quiera ser medida. ¿Sí? Mis directores de tesis son por la parte de Argentina, el doctor Mariano Gómez Berizzo, y por Alemania, el profesor doctor Mark Weber. Bueno, la motivación de esto, ¿sí?, de mi trabajo de tesis, es principalmente el estudio de la radiación del fondo de microondas, principalmente la polarización del mismo. Como ustedes saben, el fondo de microondas, el CMB, llamado por sus siglas en inglés, fue descubierto en el año 1962 por Penzias y Wilson, ¿sí?, que están aquí, los señores, junto con su gran Horn, ¿sí?, con el cual detectaron por primera vez, no solo que detectaron, sino que se pudieron dar cuenta de qué se trataba, ¿sí?, el fondo constante de microondas que estaban detectando con este radiotelescopio. A Penson se le siguieron tales principalmente a comienzo de los 90, como la sonda COBE. ¿Sí? La sonda W. Wilkinson Microwave Mapping, ¿sí?, y últimamente el Planck, ¿sí?, el satélite Planck. Estos instrumentos lo que fueron brindándonos es un esquema cada vez más detallado ¿cómo se llama?, del fondo de radiación de microondas, y se empezaron a descubrir las pequeñas anisotropías de temperatura, principalmente con COBE. Y luego, a partir de Wilkinson Map y de Planck, no solo anisotropías de temperatura, sino anisotropías en la polarización. ¿Sí? Esto, a grandes rasgos, lo que nos pudo llevar es a empezar a conocer cómo fue la distribución de masa en el universo temprano y cómo eso derivó luego a través de las acciones gravitatorias, cómo derivó en la estructura actual del universo. ¿Sí? Bueno, esto es que los modelos cosmológicos, digamos, actuales, discúlpenme, yo soy ingeniero, ¿eh?, así que discúlpenme si cometo algún tipo de herejía en estas partes ¿cómo se llama?, de la cosmología. ¿Sí? Así que yo lo trato de mostrar como lo que es para mí, que es la motivación para mi trabajo. ¿Sí? Bueno, la radiación de fondo de microondas, ¿sí?, principalmente en lo que es la polarización, guarda en su distribución, de cierta manera, huellas del universo temprano, ¿sí? Estamos hablando muy temprano, en las épocas en el orden de 10 a la menos 32 y 10 a la menos 36 segundos, que fue lo que se llama la denominada inflación del universo, ¿sí?, en la cual, en ese lapso de tiempo muy pequeño, el universo sufrió una expansión muy, muy grande, ¿sí? Se cree de que durante esta expansión muy grande tuvo mucha influencia lo que son ondas gravitacionales, lo que produjo variaciones en la métrica que al fin termina desembocando en la estructura actual del universo. ¿Sí? Esta expansión, estas ondas gravitacionales, esas perturbaciones en la métrica, lo que
Supuestamente género justamente son algunas polarizaciones, ¿sí?, con componentes rotacionales de la radiación del fondo de microondas. Esto lo convierte, de cierta forma, en una evidencia, ¿sí?, si es posible detectar, que hasta ahora ha sido bastante esquiva, este tipo de polarización, ¿sí?, es directamente ofrecer una evidencia directa de la existencia de las ondas gravitacionales en los primeros instantes del universo, ¿sí? Esto lo que lograría es fijar muchas de las constantes cosmológicas, ¿sí?, del modelo actual. Justamente esta posibilidad ha tornado que se esté haciendo una búsqueda muy grande a través de varios instrumentos de justamente los modos de polarización con componentes rotacionales, ¿sí?, o modos B. Bueno, en el marco de esta búsqueda de los modos de polarización de la radiación de fondo de microondas, nos hemos visto afortunadamente involucrados en el desarrollo de un instrumento llamado CUBIC, ¿sí?, que es un instrumento que está dedicado justamente a la búsqueda de los modos B de polarización de la radiación del fondo de microondas. Este instrumento es una colaboración internacional de 22 laboratorios, 6 países y, sí, acá dice 130, pero ya van más de 150 colaboradores. El instrumento será instalado en la provincia de Salta, a unos 20 minutos de la localidad de San Antonio de los Cobres, a 4.820 metros sobre el nivel del mar, en la localidad de Alto de los Chorrillos, en Salta. ¿Sí? El instrumento CUBIC estará ubicado a unos 400, 800 metros aproximadamente del sitio donde se está instalando el radiotelescopio Llama, con el cual compartirá todo lo que son los servicios de los servicios como energía eléctrica, caminos, ¿sí? Como ustedes saben, llevar... 28, ¿sí? Enfocándote en tu parte. ¿Cómo no? Bueno, justamente que comparten con todos estos servicios junto con el instrumento Llama, ¿sí? Bueno, el instrumento CUBIC está compuesto principalmente por un telescopio interferométrico, ¿sí?, está sus ópticas y sus elementos detectores, ¿sí?, se encuentran a muy bajas temperaturas, ¿sí?, debido a la extrema sensibilidad que es necesario para detectar las pequeñas variaciones de temperatura y de polarización de la radiación del fondo de microondas. Actualmente, este instrumento cuenta con interferómetros volumétricos, ¿sí?, compuestos por lo que se llaman transitional sensors, ¿sí?, pero en el futuro estábamos pensando en hacer un upgrade de este instrumento con otros tipos de detectores, ¿sí?, llamados magnetic metallic bolómetros, ¿sí? Esto lo que permite es un control de cerrar sistemático por interferometría y autocalibración del instrumento. ¿Sí? Bueno, los detectores principalmente, tanto los TS, ¿sí?, como los magnetometálicos, se están compuestos por un elemento absorbedor de la radiación, ¿sí?, un vínculo térmico hacia el baño criogénico, ¿sí?, y un termómetro, ¿sí?, el cual se puede basar en distintas tecnologías, ¿sí?, o distintos principios físicos, digamos. Para el caso de CUBIC, actualmente se está trabajando, o sea, los detectores que tiene CUBIC actualmente son los que se llaman Transition Depth Sensor, que son termómetros de muy alta sensibilidad, fruto de la transición entre el estado conductor y superconductor de un film metálico. ¿Sí? Esto lo que logra es una pendiente muy grande, ¿sí?, una pendiente muy abrupta, fruto de la transición, lo cual lo torna un termómetro extremadamente sensible. ¿Sí? Por el otro lado, esto, bueno, aparte, tiene algunos inconvenientes en su comportamiento, principalmente dado la necesidad de efectuar la lectura en el termómetro, con lo cual se está inyectando tensión o corriente, dependiendo del modo de trabajo, se está ingresando potencia eléctrica sobre el sensor, lo cual genera algunos problemas al momento de la lectura. Bueno, otro método que se podría utilizar es variando de una otra propiedad física, por ejemplo, el caso este que estamos analizando nosotros, que es la magnetización de un film de oro erbio, ¿sí?, el cual al incidir la radiación se produce una variación de la magnetización, ¿sí?, que también es muy sensible, como en el caso de la transición superconductor normal,
¿sí? Que a su vez esto está acoplado a un sistema, a una bobina de pickup acoplada a un amplificador tipo Squid, ¿sí? Todo esto trabajando a temperaturas muy bajas en el orden de los 300 milikelvin, lo cual logra obtener ¿cómo se llama? Ruidos muy, muy bajos, ¿sí? En el orden, generalmente el ruido de los sensores está varios órdenes de magnitud por debajo del ruido propio de la señal que está viniendo, con lo cual esto se puede definir, estos sensores se pueden definir como limitados por el ruido del background, ¿sí? Bueno, el desarrollo de mi trabajo de tesis está basado en un esquema parecido al que le estoy mostrando, desde un diseño conceptual, luego que se divide en dos partes, el diseño del absorvedor y el proceso de microfabricación para obtener el dicho absorvedor. ¿Sí? Nosotros empezamos con algunos modelos de absorción, después algunos modelos, luego de la absorción, algunos modelos térmicos a partir de las distribuciones de campos eléctricos en los absorvedores, y luego el control de la conductividad térmica desde el absorvedor hacia el baño termostatizado. En paralelo con eso, estamos desarrollando el proceso de microfabricación para generar el absorvedor. Bueno, esto se basa en un film dieléctrico suspendido sobre el cual hay una grilla metálica que oficiará de absorción, ¿sí? De medio de absorción, y luego una liberación, ¿sí? de toda esta membrana para que quede suspendida y no tenga grandes conductividades térmicas más allá del control que nosotros queremos. ¿Sí? Todo esto, una vez que está diseñado y solucionado, ¿sí? Se combina los dos para formar el absorvedor. Luego, una vez que se obtiene el absorvedor, se integrará el absorvedor junto al resto del sensor magnetometálico. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a detallar un poco las partes, las fases, cómo están avanzando. ¿Sí? Respecto al diseño conceptual, hemos partido con una membrana suspendida, como la que pueden ver acá. ¿Sí? Esto es una membrana suspendida de un material dieléctrico. ¿Sí? En nuestro caso es una tricapa. ¿Sí? Hemos llegado a la conclusión de la necesidad de una tricapa de óxido de silicio, nitruro de silicio y óxido de silicio, ¿sí? Es un sándwich de tres capas, ¿sí? Sobre la cual luego se deposita el film, ¿sí? Absorbedor de paladio, ¿sí? Ahora después les voy a explicar por qué paladio y no otra cosa. Bueno, para la fabricación, ¿sí? Hemos planteado un concepto de proceso de fabricación que parte, una vez obtenido el film, ¿sí? dieléctrico, se lo estructura desde la cara superior, luego desde la cara inferior se lo da vuelta, se deposita una máscara metálica, ¿sí? para el proceso de ataque que vendrá después, luego se monta todo el sensor en patas para arriba, digamos upside down, sobre una oblea de carrier, ¿sí? la cual luego es introducida... la cual es necesaria para el proceso de ataque posterior, ¿sí? que se muestra aquí, que es un ataque profundo del silicio. Este es un espesor. Acá los espesores están todos exagerados, ¿no? Las proporciones no se mantienen. ¿Sí? Esto que está acá, más o menos, son unos 3 micrones, mientras que esto que está acá son 520 micrones. ¿Sí? Con lo cual, bueno, está un poquito distorsionado a los fines de que sea visible. Una vez de que se hace este ataque hasta esta zona, ¿sí? se termina el ataque con un comido isotrópico en todas las direcciones, ¿sí? de estas partes que están acá, ¿sí? para liberar finalmente la membrana. ¿Sí? Este es el concepto del proceso de fabricación. Ahora bien, volviendo a los modelos de absorción, hemos estado trabajando desde modelos analíticos sencillos de film metálicos continuos suspendidos, ¿sí? que son... sobre el cual se hace incidir la radiación electromagnética del fondo de microondas, que en nuestro caso está centrado en 150 y 220 GHz. ¿Sí? Y con esto lo que estamos analizando es principalmente qué espesor, ¿sí? del film metálico es necesario, ¿sí? para obtener una absorción óptima. ¿Sí? En el caso, bueno, por ejemplo, acá hay un caso sencillo que es solamente un film continuo, suspendido, nada más, ¿sí? En el cual, bueno, se ve que solamente se puede lograr una absorción, en el mejor de los casos, del 50%. ¿Sí? A esto adicionándole un reflector,
¿sí? una cavidad resonante, digamos, en la parte posterior, podemos lograr absorciones, ¿sí? En el orden del 100% o muy cercano al 100%. ¿Sí? Juan, sin embargo, sí. Ya son y 46, te andaba resumiendo, así hay tiempo para preguntas. Estamos terminando. Para lograr esto estamos teniendo films en el orden de 2,6 nanómetros, lo cual desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Desde el punto de vista de fabricación, es muy difícil, por no decir imposible de lograr. Para esto hemos recurrido a estructuración del film metálico, ¿sí? Haciéndolo con forma de grilla, lo cual nos permite obtener espesores del film metálico mucho más grandes, por el orden de los entre 15 y 30 nanómetros, dependiendo la estructuración que se le realice, ¿sí? Esto igualmente conserva las propiedades de absorción de la onda electromagnética. Ustedes pueden ver acá. Todo esto se hicieron simulaciones numéricas, ¿sí? Mediante elementos finitos. Bueno, luego, en cuanto a la fabricación, hemos estado trabajando con el film dieléctrico, ¿sí? Que esto está construido, está generado in-house dentro de la sala limpia del Centro Atómico Constituyentes, ¿sí? A través de distintas técnicas, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con esto, hemos logrado un film con las características necesarias, principalmente en cuanto al estrés residual de la membrana, para que la membrana se mantenga mecánicamente estable y plana, lo más plana posible, ¿sí? Es una membrana de dimensiones muy grandes con espesores muy delgados, ¿sí? Estamos hablando en el orden de menos de un micrón de espesor y 3 milímetros por 2,7 milímetros de dimensiones. Bueno, en cuanto a la liberación, hemos estado trabajando también, hemos hecho un proceso preliminar con el cual hemos logrado algunas liberaciones, como las que pueden ver acá, sin embargo, no son óptimas, seguimos trabajando con esto, y lo que estamos, ya tenemos diseñado un nuevo proceso de fabricación para lograr hacerlo, mejorar la homogeneidad, ¿sí? Como se puede ver acá de los ataques. Bueno, el año pasado estuve en el marco del doble doctorado, estuve en la Universidad de Heidelberg haciendo una estadía principalmente para aprender los métodos de fabricación de los sensores magnetometálicos, ¿sí? Acá hay unas imágenes de la sala limpia del grupo del profesor Enns en la Universidad de Heidelberg, ¿sí? Ahí trabajamos en como capacitación, digamos, como capacitación para los procesos de fabricación, trabajamos en el desarrollo de un sensor de rayos X para espectrometría de rayos X en metales, junto con el PTB Berlín y el CNRS francés, ¿sí? Esto desembocó, ¿sí? En un póster, en la reunión Low Temperature Detectors, ¿sí? En Milán, el año pasado, y también fruto de la colaboración, este un paper sobre el mismo tema, ¿sí? Sobre estos detectores que están acá, ¿sí? Bueno, el estado de avance al día de hoy, lo que tenemos es el diseño conceptual, ya lo tenemos más bien cerrado, ¿sí? Yo diría que está el 98-100% de avance, los modelos de absorción están en el 75%, los modelos térmicos, ¿sí? En 10%, y el control de la conductividad, todavía no hemos trabajado en esto. El film dieléctrico ya lo tenemos resuelto, la grilla metálica casi en un 75% y la liberación en un 50%. El resto todavía no hemos hecho avances, ¿sí? Bueno, eso es todo. Mis agradecimientos a todo el listado de gente que está acá, ¿sí? Que muchos de esta lista están presentes el día de hoy, así que bueno, esos son mis agradecimientos para ellos. Bueno, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, gustosamente trataré de responderla en la medida que me sea posible. Bueno, muy bien, felicitaciones, muy buena presentación, Juan. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, gracias, Juan. La verdad, de vuelta, muy buena presentación. Y bueno, pasamos ahora a Andrés. El siguiente presentador sería Andrés Di Donato. Si quieres compartir tu pantalla, Andrés. Hola. Sí, enseguida.
Bueno, avísenme cuando estén viendo. Ahí se está viendo. Yo, sí. Juan, te voy a avisar entonces a los 8 minutos y a cuando se cumplan los 15 minutos de la presentación, así, como le dice a Juan. Bueno, sí, no hay problema. No, no te asustes si te interrumpo por ahí. No, para nada, al contrario. Ahí se ve bien la presentación, no sé si la estás proyectando pantalla completa, pero... Perfecto, comienzo entonces. Mi nombre es Andrés Di Donato, trabajo en el Departamento de Micro y Nanotecnología de CNEA, y mi doctorado está orientado al desarrollo de dispositivos semiconductores basados en nitruro de galio, especialmente enfocados como aplicación en esto, ¿no? En buscar detección de partículas ionizantes y neutrones. Para empezar, bueno, respecto de la situación de las materias en el doctorado, completé el año pasado la última de las materias obligatorias y con esto totalizo, además de esto, unos 10 créditos. Así que, bueno, falta, pero estoy por la mitad de los cursos. Respecto al trabajo y para contextualizar un poco, puntualmente en este camino del desarrollo de dispositivos, una primera instancia es el diseño de detectores, marcado en rojo son los que ya trabajamos, que son los tipo Double Shot Key y MIS. En una siguiente etapa, que también ya está en proceso, es la fabricación de estos dispositivos. Posteriormente, por supuesto, trabajar en electrónica de detección para que esto sirva para algo y el dispositivo pueda efectivamente funcionar como detector. La caracterización con diferentes fenómenos, UV, fuente alfa, iones pesados, eso es lo que probamos en rojo, neutrones todavía no probamos nada. Y bueno, finalmente trabajar un poquito más con los neutrones en torno al estudio de sensibilidad de los dispositivos. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Esto es la etapa anterior, lo que mostré en el seminario pasado. Teníamos resuelto una primera instancia de fabricación. Nos encargamos de verificar la respuesta espectral en UV en forma de espectro relativo. Comenzamos con ensayos de fotocorriente un poquito más elaborados en lo que es UVC, que entra, por supuesto, en el rango de respuesta del semiconductor. Y además iniciamos un poquito los ensayos con partículas alfa. De los dos dispositivos que habíamos planteado, metal semiconductor metal y metal insulator semiconductor, nos quedamos por mejores resultados con este, ¿sí? Por lo cual en esta etapa trabajamos sobre todo con esta segunda variante. La microfabricación es relativamente sencilla, quizás lo desafiante es la litografía para resolver estos peines, donde cada intersticio es de un micrón y dos micrones, respectivamente con gap y línea, por lo cual esto hay que trabajarlo un poquito. Y bueno, en este momento reitero, esta es la estructura. Las obleas de nitruro de galio para nosotros son un insumo, provienen de la colaboración que tenemos con la Universidad Otto von Guericke de Magdeburg, Alemania, y nosotros estructuramos entonces de ahí para arriba. Primero en lo que sería el crecimiento de estos aislantes, que es básicamente alúmina por oxidación seca de aluminio y la metalización de los contactos. Respecto a lo que serían los avances de esta etapa. Bueno, por una parte trabajamos en determinar dos parámetros que son como bastante importantes de los detectores de luz en general y UV en particular, que son la responsividad y la eficiencia cuántica. El esquema que se utilizó es bastante sencillo. Por una parte tenemos un diodo comercial, que es este que está por acá, que se encarga de emitir luz UV, y se trabajó primero con una referencia centrado básicamente en calibrar el montaje y tener certeza de la potencia lumínica exacta que se recibe. Después lo que se hace es, cuidando las condiciones del montaje, reemplazar la referencia por el dispositivo sensor construido, y a partir de eso se puede tener una medición aceptablemente buena de respuesta lumínica, y lo importante es con una calibración de la potencia absoluta. A partir de esto,
Primero voy a detallar un poquito más el ensayo, que el ensayo en el tiempo sería este. El dispositivo trae de por sí siempre, sea el que sea, una corriente oscura, que es lo que ocurre cuando no tenemos iluminación, pero igual siempre hay pequeñas corrientes por ahí. En este instante la iluminación comienza y se genera un pulso asociado a la fotocorriente. Este es el ensayo que se hace para los dos casos, como dije, tanto para la referencia como para el dispositivo en particular. Y después de eso arranca un caminito, a partir del cual, aprovechando que el dispositivo comercial está bien caracterizado, se puede calcular en forma, obtener de la información del fabricante la responsividad, y de alguna manera recorrer este caminito, que sería a partir de la información de referencia, fotocorriente, responsividad, calcular la potencia, normalizar por el factor de área, y llegar a los dos datos que estábamos buscando para la caracterización cuantitativa, que son la responsividad y la eficiencia cuántica de los sensores construidos. Todos estos resultados, para presentarlos, los ordené en una tabla comparativa, donde la idea es comparar un poquitito el sensor de referencia que tenemos acá, que es este, y nuestros dispositivos bajo dos condiciones diferentes. Una es con una polarización muy suave, de apenas 100 mV, que si quiere es comparable a lo que sugiere el fabricante para el sensor de referencia. Y otra condición más, que es poner una polarización fuerte de unos 20 volts, que si lo consideramos en las dimensiones del dispositivo, que son micrométricas, estamos hablando de campos eléctricos apreciables. Es importante destacar que los números absolutos son difíciles de comparar, sobre todo por esto, ¿no? Porque las áreas de los sensores son bastante diferentes, la referencia es bastante más grandota y nuestros sensores son bastante pequeños. Este número raro, de 5.625, más o menos se da porque son 75 micrones por 75 micrones. De ahí el número, para que tengan referencia del tamaño. Esto que está acá, más o menos tiene 75 por 75. Luego... Andrés, ya son 58, pasaron 8 minutos. Gracias, Manuel. Respecto de la comparativa, entonces, siempre cuidando este detalle del área, algunas cosas interesantes que destacar. Primero que, evaluándolo en las condiciones de polarización suave, los resultados de responsividad y de eficiencia cuántica son muy promisorios. Eso significa que el sensor está vivo, que responde y que podemos sacarle bastante jugo, especialmente con potencias bajas. Obviamente no vale demasiado la comparación con polarización porque el fenómeno es bastante distinto. Acá hay un fenómeno de campo interno y acá lo que manda es el campo externo. También es cierto que con campo externo se logran corrientes muy altas, se logran fotocorrientes del orden de los microamperes, que ya son muy sencillas de manejar, es decir, a partir de tener una corriente de microamperes, la detección sería muy sencilla, lo cual también es promisorio y muy bueno, incluso comparado con lo que ofrece el sensor comercial, que está a 3 órdenes de magnitud por debajo. Donde decididamente pierden estos sensores es en la corriente oscura, que es bastante más alta, especialmente esto es peor con polarización, y es lógico que sea así. Y eso significa que el dieléctrico es muy susceptible de ser mejorado. Y es un poco lo que se debería trabajar. Algunas conclusiones profundizando lo que conté. Respecto a la polarización débil y el fenómeno del campo interno, se podría trabajar para mejorar esto usando contactos diferentes. Hay sobrada bibliografía de esto. Nosotros usamos contactos que son simétricos. Y esto no es óptimo para justamente maximizar este campo interno. Les pido disculpas por el ruido de fondo, pero normal para los que tenemos familia. Respecto del campo externo, como dijimos, algunas cosas son mejores, pero hay que cuidar la corriente oscura, o sea que hay que mejorar el dieléctrico. Esa básicamente sería la conclusión cuantitativa de esta etapa que hicimos, que la oxidación seca de aluminio hay que trabajarla para que disminuya esta corriente oscura. Continuando, ¿qué pasó con alfa y UV? Bueno, en la etapa anterior no tuvimos resultados con alfa. Nuevamente, esto no pasó. Entonces, como seguíamos sin respuesta ante partículas alfa, buscamos un criterio común, un criterio cuantitativo,
para la comparación de los fenómenos. Entonces, caímos en trabajar con la tasa de generación de pares electrón hueco que vienen a ser los portadores activos. Es una métrica que es común e interesante en los detectores. Lo que tiene de bueno es que, bueno, podemos intercomparar fenómenos que son muy distintos, ¿sí? Y pasar del fenómeno físico, que puede diferir mucho, a una respuesta eléctrica que está cerca. Además de calcularse en forma sencilla, tampoco caemos en los problemas de fabricación, defectos, trampas, recombinación, densidad de estados superficiales, etc. Entonces, simplifica el cálculo para una aproximación de primer orden. Este cálculo no lo voy a detallar, pero me gusta mostrar que es bastante diferente en los dos casos, tanto con luz como UV, se calcula en forma bastante distinta. En un caso tiene que ver básicamente con la energía de los fotones y la eficiencia cuántica, de lo cual obtuvimos este resultado, que independientemente del número, es de destacar el exponente, ¿no? 10 a la octava pares por segundo. Por otro lado, en el caso de la comparación contra alfa, acá lo que se establece es otra cosa. Básicamente es, por las curvas de Bragg, la energía que va dejando la partícula, la energía que se pierde en el material. Y, por supuesto, normalizado por el volumen de detección del dispositivo. Más la energía que consume generar un par electrón hueco, que es algo característico de cada material. Con esto llegamos a una cuenta que esto es mucho más chiquito. Fíjense que el exponente a la 2, a la 8. Por lo cual, esto explica un poco que en realidad con alfa estamos generando muy pocos portadores activos, y esa es la causa más posible por la cual no vemos un fenómeno claro de fotocorriente como sí veíamos en el UV. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volviendo a la ecuación anterior, lo más razonable para aumentar la tasa de generación es esto, es aumentar el espesor activo, ¿sí? Es decir, hay que trabajar con un detector más gordo, seguramente en volumen y no en topologías superficiales como las que estamos trabajando. Claro que para esto lo que tenemos que necesitar es ataque de GaN para poder hacer que al menos uno de los contactos esté enterrado y poder trabajar en forma volumétrica. El ataque de GaN en forma sintética puede ser por vía seca o por vía húmeda. El ataque por vía seca mayormente se hace con cloro, que además de ser caro y difícil de conseguir y manejar, no tenemos. Entonces el método que encontramos como posible y empezamos a trabajar es trabajar con un método húmedo, que es esencialmente una solución de KOH estimulada por luz UV. Este proceso de ataque, mayormente tiene que ver con la potencia de la fuente. Es decir, se puede trabajar con electrolitos diferentes, pero lo que realmente conduce el ataque es la potencia UV. Así que esto es lo que estamos buscando, un montaje de potencia UV para que esto pueda funcionar. Ya tenemos un ensayo, pero no está funcionando como queremos. Bueno, y como cierre de lo que hicimos, trabajamos con los fenómenos de campo interno y campo externo. Pudimos pasar un análisis cuantitativo para entender mejor lo que estaba pasando y salir simplemente de lo fenomenológico, sino poner un poco de números, y a partir de esto comparar los dos fenómenos que nos sirvió para concluir que necesitamos otra estructura. ¿Sí? En cuanto a los próximos pasos, es bastante evidente que, por una parte, tenemos que trabajar con el ataque húmedo, como dije, para lograr dispositivos verticales, profundidades de varios micrones, que es lo que nos dicen los cálculos que ya arrojaría volúmenes de detección razonables. Y, por último, y como una línea paralela a esto que empezaríamos a trabajar, es el hecho de observar qué pasa con dispositivos HFET, es decir, con estructuras ya de transistores de GaN, que el hecho de tener una ganancia intrínseca, por la ganancia propia del dispositivo, también aumentaría las chances de lograr mejores resultados en la detección de uso. Bueno, esto es todo. Creo que... Bueno, voy a dejar bien, dar el abuelo. Excelente presentación, Andrés. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan. Yo tengo dos preguntas en realidad. La primera, ella tiene que ver con la capa dieléctrica esta de óxido de aluminio que estás poniendo ahí en el medio. Esa, la oxidación actualmente, ¿cómo se está realizando, Andrés? Esa es oxidación seca, o sea, es un depósito
de una capa fina, de pocos nanómetros, y después es en atmósfera de oxígeno, se mantiene durante unos cuantos minutos, 15 o 20 minutos, a unos 600 grados. ¿Eso se realiza en la misma, en el mismo proceso del depósito del film, o se extrae hacia el ambiente y luego se hace la oxidación? No, hay un paso intermedio, se trata siempre de hacer rápido y de pasar por, bueno, cuidar el óxido nativo y las condiciones de por medio, pero hay un paso ahí intermedio que es como, queda un paso en el medio, esa es la pregunta. Sí, sería interesante ver de controlar justamente esa, ¿cómo se llama? Esa oxidación, a ver si mejora un poco. Te digo por el caso de la escultura Josephson, que se hace muy parecido a lo que vos decís. Sí, esa es una, y el otro camino es pasar una oxidación húmeda, que siempre dieléctrico más grueso, ahí la mejor. Esa sería como más bruta, pero bueno, digamos que la seca es muy práctica en términos del flujo de proceso, porque se puede procesar el dispositivo en forma consistente y rápida. Está bien. La segunda pregunta, ¿cómo ves vos a futuro el ataque este por vía húmeda del nitruro de galio? ¿Lo ves con posibilidades o pensás de que sería mucho más, sería más productivo ponerle esfuerzo a la vía seca en tratar de conseguir los materiales para eso? Bueno, es una respuesta un poco elíptica que te voy a dar, pero sería así. En realidad siempre el ataque seco tiene muchas ventajas, sobre todo por el control de isotropía, y el resultado que se podría lograr seguro que es mejor. Además, la infraestructura de fierros está, o sea, en el centro atómico y puntualmente en el departamento tenemos máquinas para poder hacerlo. En todo caso, el problema viene por la falta del gas, así que sería como que falta poco. Pero en el mientras tanto tenemos que apostar a otra cosa, por eso fuimos por el lado del húmedo, que son cosas que son más baratas y tenemos más a mano, que está bastante documentado y es viable. El problema por el cual el húmedo no está saliendo como queremos es la potencia de la luz UV. Pero si hay algo que va a salir de esta pandemia es seguramente una sobredisponibilidad de luces UV de apreciable potencia. O sea que casi que uno va a pasar a caminar por ahí, pasar por un arco sanitizante y podemos poner el recipiente con KOH. ¿Está? Así que eso es lo que nos está faltando, una lámpara UV de potencia que es esperable conseguir más ahora. Muchas gracias, Andrés. Por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo, Andrés. Y bueno, si no hay más preguntas, seguimos a Luciano. Luciano Farreiro. Buenas, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Puedes presentar tu planta ya, Luciano? Sí. No. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno. ¿Quieres hacer pantalla completa o no sé, eso como prefieres? Está en pantalla completa. ¿Lo ven en pantalla completa? Se ve un menú al lado, no sé. Pero bueno, igual se entiende, así que. Ah, bueno, espera, vamos a una cosa más fácil. Bueno, como les dije a Juan y a Andrés, te voy a avisar a los 8 minutos también y después a los 15. Vale. ¿Eh? ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, esta sería mi segunda presentación ya. El año pasado hice la primera. Así que lo que voy a hacer es, bueno, esto más o menos la agenda. Y en la introducción voy a hacer un pequeño, breve repaso muy rápido de lo que fue el trabajo del año pasado y el anterior, que fue la charla del año pasado. Y después, sí, debe contar en estos dos puntos, el 2 y el 3, lo que estuve haciendo, bueno, este periodo y la proyección a futuro, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado les había comentado un poquito sobre lo que, bueno, ya estuvo hablando Juan Bonaparte recién, sobre Cubic, sobre un poquito del sensor que teníamos que utilizar para poder detectar lo que era la radiación cósmica de fondo y, en particular para Cubic, poder medir los modos de polarización B de la CMB. Bueno, había presentado un póster en una conferencia en Alemania, en la CRIO. Las CRIO son conferencias organizadas por el PTB de Alemania, que es como el INTI
de acá. Y bueno, les había comentado un poquito lo que era la propuesta del backend digital para el telescopio y lo que había hecho hasta el momento, ¿no? Digamos, un generador de señales, la interfaz con el DAC, el uso del DAC, donde uno puede ver acá las mediciones que ya tengo hechas con este generador de tonos. La detección de estos tonos mediante el método implementado para poder adquirir esto, estos filtros que yo acá llamo filtro de Excel, utilizando una ADC. Acá podemos tener una foto del setup implementado. Digamos, esta es la zona del DAC. Esta es una plaquita que tiene DAC y ADC. Utiliza dos canales cada uno para IQ. Y, bueno, básicamente la idea de este esquema es poder atacar la propuesta de tesis, ¿no? Poder diseñar un sistema de altas prestaciones y escalable para poder generar y detectar al menos 800, 1000 tonos de frecuencias de una señal multitonal. Así que, bueno, más o menos ese fue el resumen de la charla pasada. Y, bueno, para poder afrontar la etapa que sigue del desarrollo, yo actualmente tengo caracterizado nada más que tres filtros. Pude implementar tres filtros, pude generar 128 tonos sin ningún problema. Y, bueno, lo que sigue es poder ahora afrontar la siguiente etapa, que es encarar el diseño para 400 filtros, para 800 filtros, que implican 400 tonos IQ, y además generar toda esta cantidad de tonos necesarios, ¿no? Entonces, para ello estoy imitando, digamos, la forma de trabajo que adquirí de mi pasantía en Alemania el año pasado. Para ello tuve que diseñar con los chicos, estuvimos diseñando todo este rack con su módulo de control. ¿Se ve el puntero de mouse? Consulta. Sí, se ve. Perfecto. Tenemos acá un rack donde tenemos tres bandejas. Cada una tiene una zapatilla y tienen dos cables de red cada una de estas bandejas. En cada bandeja uno puede armar un setup con un sistema embebido. Particularmente en mi caso será una FPGA con ADC y demás. Y además consta de una Raspberry Pi por bandeja. La idea de la Raspberry Pi es para que funcione como debugger y como programador de la FPGA de forma remota. Y tenemos acá el módulo de control que controla cada una de estas zapatillas, ¿sí? Para aprender, apagar, resetear, lo que sea necesario. Y además tiene un router, que lo podemos ver acá, que es el que está acá debajo de las fuentes de continua, que lo que hace es asignar una red para cada una de estas bandejas y de esa manera una persona que está trabajando en un puesto de trabajo puede manejar directamente una bandeja en su totalidad, ¿no? La zapatilla, la Raspberry Pi y el sistema embebido que esté evaluando en ese momento. Después, bueno, consta de dos fuentes de continua regulables de 0 a 48 volts, programables de forma remota también, utilizando esta Raspberry Pi 4 que está acá. Y lo que hicimos también fue condicionar todo el laboratorio con una red gigabit, lo cual también es bastante necesario para poder trabajar de forma más eficiente a la hora de tanto como enviar el bitstream a la FPGA desde un puesto de trabajo o realizar la adquisición y que vos puedas obtener las mediciones de forma, aprovechando la totalidad del ancho de banda para, digamos, vamos pensando ya a futuro, ¿no? A mediciones un poco más importantes, no simplemente validar un filtro o lo que sea. Y para esto hizo falta, más que nada, estas son como utilerías, pero lo más importante es el uso de GitLab, con lo cual con otro de los chicos implementamos GitLab en el laboratorio de ITEDA, particularmente el uso de containers para poder, cuando uno desarrolla de esta forma, que permite que varias personas puedan trabajar en un proyecto o en distintos proyectos, pero reutilizando módulos de firmware que uno diseña, es importante esto porque te permite que si alguien modificó un módulo que vos estabas usando y se olvidó de avisarte o no importa, vos lo que podés hacer es que GitLab ejecute un script en cada push, por ejemplo, y compile, porque vos le podés instalar privado al server y entonces ese usuario pushea, el script detecta ese pusheo y hace una compilación, una síntesis
Entonces vos podés, de esa manera, estar evaluando en cada push la compatibilidad entre distintos módulos y te avisa, che, mirá que esto no va. Y entonces vos podés, de esa manera, interactuar de forma más dinámica con tus compañeros. Para desarrollo esto es muy, muy importante, es muy útil. Así que, bueno, le dimos mucho pie a eso. Después también instalamos un modulito para poder, documentar, por ejemplo, en este caso, Python, para poder documentarlo y que quede disponible para todos los que estén dentro de la red local de o pertenezcan a ITEA en particular, en principio. Después vamos a ver si esto lo publicamos. Y después, nada, una wiki para ir documentando y el uso después de las distintas herramientas que fuimos desarrollando con los compañeros. Y más abocado a mi trabajo, bueno, yo había puesto en el informe una pequeña nota donde, digamos, comentaba sobre una dificultad que fue más que nada un tema de organización entre el KIT y la USAM ITEA, digamos. Cuando yo volví de Alemania no disponía de mis cosas de trabajo, de todo lo que había desarrollado de firmware, por cuestiones legales de KIT, ¿no? Y eso recién fue resuelto, desgraciadamente, en julio, fines de julio, con lo cual hasta julio de este año estuve medio como, bueno, buscando dónde terminar de abarcar el trabajo para no atrasarme. Y lo que me pareció súper útil fue desarrollarme todo un framework de trabajo en Python para procesamiento de señales, ¿sí? Por un lado, y por el otro, una simulación de un sensor paramagnético como contribución a Juan, por ejemplo, a Juan Bonaparte, que, nada, yo tenía tiempo y me ofrecí para darle una mano. Así que lo que diseñé en principio fue esta es como un esquema del framework, ¿sí? Creé varias clases, entre ellas hay una que se llama Class Backend, ¿no? Es un modulito que empieza a recibir módulos para generar señales, que pueden ser una función transferencia o lo que sea. Lo separé del DAC, por ejemplo, si uno quiere introducir un modelo propio de un DAC, lo puede hacer. Luego podemos obtener plots individuales de cada etapa, agregar un modelo externo, y luego lo mismo, pero para la parte de adquisición, ¿sí? Esto lo que permite es, si yo de repente, en vez de querer utilizar el método que estoy utilizando para poder generar señales o detectar, quiero probar uno nuevo, me está ahorrando mucho codeo, porque lo único que tengo que agarrar es definirle o una función transferencia o la señal temporal, decirle, che, esto es una función transferencia o esto es una señal temporal, y ya directamente la clase lo va a resolver, le calculará la respuesta al impulso y hará la convolución temporal. Yo le puedo pedir acá que me devuelva una función temporal o me devuelva la transformada de Fourier para poder analizar el espectro. Digamos, me ahorra muchísimo codeo, me permite. Ya pasaron 8 minutos. Perfecto. Ahí estamos bien. Y eso a mí me permite, de esa manera, enfocarme más en el método y no perderme en el codeo de un script para simular algo, ¿no? Esto lo tienen, yo en el informe se había puesto el link, igualmente después lo repito, para que puedan verlo, está documentado, y pueden acceder al código. Y después, para la simulación del sensor paramagnético para el diseño del MMB que les contaba Juan, bueno, nada, me encargué un poquito de esta parte, de hacer la estructura de la red cristalina, digamos, basada en, esta es una celda primitiva, para hablar un poquito de cristalografía, lo que es el del oro, y luego lo podemos expandir a una celda, una supercelda, de, por ejemplo, en este caso, es una de 10 átomos en cada dirección, con una concentración de 600 partes por millón, y entonces nos da que son los átomos rojitos, estos son erbio. A eso le aplico un método, que es, no es un Monte Carlo, porque ya, digamos, de las tesis que yo tengo enumeradas acá, estas referencias, uno obtiene directamente el hamiltoniano del sistema, entonces implementa otro método. Pero bueno, esto está en desarrollo, estamos esperando poder tener unas charlas con algunos colegas de Alemania, más que nada para poder definir dónde le estamos pifiando acá en la simulación, porque esto es lo que estamos obteniendo actualmente de la capacidad calórica del oro erbio. Hay que obtener algo parecido a esto, donde observamos el efecto Schottky. Pero bueno, lo que sí definimos es que
realizar este tipo de simulación y no utilizar un Monte Carlo, que te requiere hacer, utilizar un modelo mucho más sencillo como el modelo de Ising de una dimensión o dos dimensiones, o Heisenberg, nos permitía, en tal caso, acceder a una simulación más precisa de lo que es, por ejemplo, el diagrama de fases del sistema, ¿sí? Para poder separar cuando es un spin glass de un sensor paramagnético o de un material paramagnético o un material ferromagnético. Así que dijimos, bueno, ya que vamos a enfocarnos en esto, que está ausente, no se consigue, no está el código para simularlo, bueno, dale, metámosle pila a esto que en realidad nos permite obtener mejores resultados. Así que, bueno, en definitiva, lo que a mí me resta por ahora respecto al backend digital es corregir unos problemas de timing. Yo actualmente puedo diseñar 20 filtros sin ningún problema. Me estoy instruyendo en esta metodología de Silence. Es una serie de documentos bastante extensos, así que en realidad estoy enfocado simplemente en el de firmware. Y una vez que lo pueda resolver, encarar ya el diseño para el prototipo de 800 filtros, validarlo nuevamente, porque yo validé para 3 filtros, y publicar el trabajo, espero, eventualmente. De materias que hice, bueno, hice 2 materias en el primer trimestre y ahora estoy cursando actualmente economía, y yo calculo, si no me equivoco, que para fin de año tendría ya todos los créditos de las materias cursadas. Este es la URL de todo el código que les estuve contando recién, donde pueden acceder sin ningún problema. Y estas son las referencias de lo que les comenté anteriormente. Y, bueno, esto es época pandemia, complicado, pero, bueno, pudimos hacer bastante, por suerte. Así que, bueno, si me quedan 2 minutos, les puedo mostrar una cosita más. Sí, tenés 3 minutos. Perfecto, 1 minuto por slide. Bueno, les comentaba que estaba siguiendo una metodología del Silence para poder encarar los problemas de timing, que en realidad uno lo dice como closure en ese contexto. ¿Por qué? Porque es, bueno, yo apunto a tal parámetro, a tal restricción de timing. Entonces, estuve haciendo un análisis de dónde es que tenía el problema, ¿no? Y el problema lo tengo justamente en los módulos de filtrado, en cómo es que diseñé este módulo en particular, ¿no? Yo tengo un modulito que instancia N filtros y todos atacan a un mismo registro de entrada. Entonces, lo que estoy teniendo acá son 2 problemas principales. Uno es el fan-out de este registro, ¿sí? Cuando empiezo a colgar, evidentemente, más de 20 filtros es un problema para este registro enorme. Y el otro problema es la fase del clock, ¿no? Evidentemente, para decirlo de una manera así muy rápida, el flip-flop que está ubicado en esta parte tiene una fase diferente al que está acá, o mejor dicho, en el caso del registro del coeficiente del filtro. Era esperable, yo sabía que en algún momento me podía llegar a encontrar con este problema, pero lo fui pateando hasta que dije, bueno, una vez que lo tenga, y me enfoqué más en el diseño del sistema, dije, bueno, enfrento los problemas de timing. Ahora bien, esto podría hacerlo de otra manera, sin necesidad de formarme semejante documento, que sería, por ejemplo, armar submódulos, porque yo sé que hasta 20 filtros funciona bien. Entonces, me puedo armar submódulos de esto, hasta 20 filtros según sea necesario, y después, al registro de entrada, diseñar un modulito de splitting con unos buffers y demás para poder atacar estos distintos módulos. Esa solución mucho a mí no me convence, porque si bien es una solución ingenieril, para decir una manera, no me parece elegante teniendo la posibilidad de estudiar de esta manera el uso de constraints para el diseño, donde yo puedo realizar otro tipo de cosas que voy a mostrar más adelante. Y además tengo tiempo, no es que estoy hasta acá. Tengo tiempo para poder dedicarle y me pareció como más interesante afrontarlo desde ese lado. No quiere decir que sea la solución, pero me parece que sí la es. Si hay alguna objeción al respecto y me pueden dar otra sugerencia, mejor doy. Entonces, bueno, un poquito el uso de recursos viene dándose bastante bien. Esto N es la cantidad de filtros, 20, 32 o 100 filtros. Ya son 15 minutos. Listo, bueno, nada. El uso de constraint lo que me va a permitir es fijar cómo está en rojo para que no esté bailando, como ven acá, lo que es verde son la distancia de los filtros. No tengo balanceado el chip en ningún momento, en ninguna de las superceldas de cada una de las de la FPGA, y bueno, lo que quiero es controlar justamente que esté todo balanceado, que disminuye la probabilidad de enfrentar problemas de timing. Y eso es todo. Muy bien, excelente. Bueno, ¿alguna pregunta?
Bien. Yo, si te molesta, Lucho, te puedo hacer una consulta. Por supuesto. La parte del desarrollo de Python ahora estaba trabada en el tema de tratar de entender la parte más teórica del desarrollo del modelo para las superceldas que armaste, ¿verdad? Sí, en principio esa parte, sí, no frena, por suerte, digamos, podemos, digamos, no es algo que lo esté frenando 100% al grupo en eso, se puede ir resolviendo por otro lado algunas cuestiones, pero en algún momento cuando queramos hilar fino y definir ciertos parámetros, va a ser necesario que, nada, podamos resolver esta partecita. Yo digo porque ahí es donde entraría el trabajo más nuestro, y en particular de empezar a, yo puedo empezar a molestar a Fleischmann y a todos esos que para que te den una mano, porque la verdad que sería un trabajo bárbaro que estás haciendo que va en paralelo con tu tesis, que ayudaría un montón a los otros, a Juan y los que estaban en la parte criogénica. Bueno, eso es todo. Entonces, gracias de nuevo. Yo tenía una pregunta, más que nada de la parte organizativa de la interacción con el kit. O sea, había originalmente el plan de hacer varias visitas. ¿Eso quedó trunco por la pandemia o cómo afecta al desarrollo de la tesis? Bueno, respecto a eso, por suerte por ahora no me estaría afectando porque la próxima visita de 8 meses sería en julio del año que viene, la teníamos programada, digamos, a definir fecha exacta, digamos, pero era en junio, julio del año que viene a febrero, marzo del siguiente año. Así que bueno. O sea, que se espera que no va a afectar para nada. Esperemos que no. Está como complicado, pero esperemos que no. Falta un año todavía. Espero que para esa época estemos ya más tranquilos, ¿no? Y si no, bueno, no sé. Yo lo que se me ocurría era que por ahí haya alguna excepción de viaje para poder ir, ¿no? Pedir alguna excepción de que nos permitan viajar de todas maneras. Más que nada porque es realmente súper útil poder hacer este tipo de prácticas allá. Sí, por ahora, sobre todo la gente que tiene que trabajar más en la parte criogénica, la parte de Lucho en particular, como ahora se puede hacer remota, como no está totalmente ligado a que tenga que ir a Alemania. Pero, por ejemplo, Juan Bonaparte y, bueno, los nuevos Juan Geria, todas esas personas que ya están bien metidas en la parte criogénica, como que dependen sí o sí de muchas cosas para hacer allá. Todos los que están acá, que están haciendo el doble programa con el kit, tienen planeado viajes el año que viene, así que no estamos en una condición crítica con respecto a eso. Bueno. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Lucho. Excelente. Felicitaciones de vuelta. Y bueno, pasamos ahora a Manuel García, si no me equivoco. Perfecto. ¿Pueden escucharme? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? Te escuchan y te vemos. Ahora, sí, cuando quiera, presenta tu pantalla. Bueno, perfecto. No los escucho a ustedes. No tengo un retorno. ¿Podés hablar, Manuel? A ver sí. Hola. ¿Me escuchás? Se mutea. Sí. Se mutea instantáneamente. Es como que no escucha nadie. Pero lo que puedo hacer es cortar el video para mejorar el ancho de banda. Así que no, debe ser algo de... Estoy tratando de encontrarla. Tengo problemitas de permiso, me parece. ¿Por qué tengo problemas de permiso, Manuel? ¿Debo ingresar con otra...?
No, eso generalmente pasa con el navegador. A ver si me tengo que mudar. Tengo... A ver, para... Chrome. ¿Creen que con Chrome se funciona? ¿Los demás? ¿Con qué presentaron? ¿Con Firefox? ¿Luciano? No, les presenté con... O sea, uso el Chrome, pero después el Ocular. No me acuerdo, no sé, Ocular. De... A ver, esperen que bien voy a salir y voy a volver a entrar por ahí. Es un permiso de... Estoy, a ver ahora. Perdón, esperá que ahí saco mi presentación. Ah, pensaste que me iba. No, quería probar si me funcionaba a mí de paso. No, por ahí no es que no tenía permiso, sino que. No. Eso, tocar los permisos necesarios, pero. Si le doy permisos a. Sí. Cuando te confirmo algo, te quita dar yo tu presentación. No, voy a. A Chrome, a ver si... Cuando me pegas de presentar ahora, ¿no te apareció un cartelito? Pidiendo permiso o... ¿Querías presentar pantalla completa? Bueno, para acá. Bueno, vamos a hacer una cosa si el último intento de Manuel, si no bajo Juan y este y el dar la presentación. Manuel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, sí. A ver ahora, que estoy en Chrome. Ahí está, parece que está. Creo que ahí voy a poder. A ver acá. Ahora, ¿ven mi pantalla? Ahí está, me está saliendo, perfecto. Adelante. Vale, como le dije a los demás, te voy a avisar a los 8 minutos, Manuel. Bueno. Dale, disculpen la demora. Bueno, yo soy el ingeniero Manuel García, trabajo en ITEDA, estoy haciendo mi tesis doctoral, ¿no es cierto?, conjunta entre la Universidad Nacional de San Martín y el Carruthers Institute of Technology. El nombre de la tesis es diseño de frontend para sistema de lectura de detectores criogénicos de partículas, especialmente aplicados a la detección de la radiación cósmica de fondo, ¿no es cierto?, radiación submilimétrica. Mis directores son el profesor doctor Manuel Platino y el profesor doctor Márquez de del CAITE. Bueno, este es más o menos una pequeñita descripción de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar acerca de, bueno, el plan de trabajo, los avances que tuve, la relación con los proyectos, cómo mejora los proyectos, las capacitaciones y eventos a las que concurrí el último año, y bueno, voy a dar unas pequeñitas descripción del trabajo a futuro en relacionado a mi tesis. Bueno, como pueden ver acá, este es un diagrama del sistema en el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Como dijo Juan Bonaparte, somos un grupo que trabajamos en conjunto para realizar el sistema de lectura de distintos tipos de detectores en sí, porque si bien nos enfocamos a bolómetros para la radiación de 100 bits, existen varios tipos con varios tipos de multiplexación, pero en nuestro caso nos dedicamos a detectores de radiación submilimétrica multiplexados en el dominio de la frecuencia. Para realizar esta detección necesitamos, bueno, un backend digital, que es el encargado de generar las señales de lectura y luego también recibir y samplear esas señales
que fueron excitadas por los detectores, un sistema de heterodino que se encarga de hacer la conversión en frecuencia de las señales deseadas, porque cabe mencionar que cada detector es leído por un tono a diferentes frecuencias. Entonces, bueno, el backend digital necesita generar un peine de frecuencias, las cuales se transmiten hacia el quirióstato, y luego de pasar por el quirióstato, cada tono contiene la información de cada uno de los detectores. Otra parte de este sistema es, bueno, la señal de flujo, que, bueno, en el caso de detectores, utilizando un tipo de multiplicación llamado microwave speed multiplexer, multiplexor speed de microondas, necesita una señal extra. Pero bueno, básicamente el trabajo en el que se enfoca mi tesis es en diseñar y extraer los requerimientos, primero extraer los requerimientos y luego diseñar el frontend de redes, que no es más que un transmisor receptor, SDR. Para eso, bueno, hace uso se pueden usar varios tipos de conversión, doble conversión, triple conversión, pero generalmente la señal se genera en fase y cuadratura, se hace una conversión en frecuencia para subirlo, se transmite, se adaptan las señales para obtener la potencia adecuada de lectura y luego se hace la restauración de la señal y se la samplea con una DC. El frontend es el nexo entre la parte digital y la parte criogénica, así que siempre es necesario conocer los requerimientos de ambos sistemas, pero principalmente la parte criogénica, que es la que fija los requerimientos. En la presentación anterior les mostré más o menos cómo se extraen los requerimientos a partir del circuito criogénico y de los detectores para obtener la sensibilidad requerida en la observación del CMB. Y bueno, luego de nuestra estadía en Alemania, estuvimos interactuando con el grupo alemán y conocimos que ellos también poseen un desarrollo propio de un sistema de lectura para los calorímetros magnéticos metálicos, y el objetivo principal de nuestra visita a Alemania fue aprender de ese sistema y poder extraer los requerimientos o en qué partes de ese sistema nos tenemos que enfocar para modificarlo y poder utilizarlo en nuestra aplicación particular, que es la detección del CMB. Ellos están tratando de detectar la masa del neutrino mediante el decaimiento de un decaimiento beta de Holmio, pero esa es una medida calorimétrica. Nosotros tenemos que adaptar nuestro sistema a la detección de radiación submilimétrica, que es otra técnica, es una técnica volumétrica, requiere menos ancho de banda y demás. Necesitamos cambiar de mirada de la utilización de esos detectores. Como parte de nuestra estadía en Alemania, disculpen, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha bárbaro todo. Como parte de la estadía en Alemania, bueno, aprendiendo de estos frontends ya desarrollados por el grupo alemán, estuve trabajando en dos placas. En la primera de ellas es la llamada placa de alimentación y control. Cada componente del frontend de RF tiene diferentes amplificadores variables, tiene mezcladores, tiene bias tip para corregir diferentes efectos, como son el rechazo de imagen, el local oscillator leakage, son diferentes parámetros del frontend. Y para eso requiere varias tensiones de alimentación, varias tensiones de control y demás. Como es un receptor súper estable, necesita tensiones súper controladas. Y bueno, para eso se diseñó esta placa, se ensambló y se testeó todo en el KIT. Y bueno, posee para la generación de las distintas tensiones 4 fuentes switching, LDOs para filtrar esta señal. Y después un DAC para generar 8 señales de control y operacionales. Esta placa se ensambló, se testeó y actualmente se está usando para la lectura de calorímetros magnético-metálicos y, disculpen, me pasé. Y otra de las aplicaciones es la lectura de qubits, quantum bits superconductores. Otra de las placas que se realizó fue como parte de la optimización de los frontends que tienen la colaboración alemana. Se diseñó una placa de RF, que en sí es un atenuador variable. Y el objetivo de esta placa era, bueno, utilizando software open source, diseñarla,
tratar de caracterizarla en el rango de frecuencia de 0 hasta 18 GHz. En particular, esta placa se definió utilizando KiCad y la idea era integrar tanto la parte de RF como la parte de control y de alimentación del dispositivo, que es este que está acá en negrito, en la misma placa. Es una placa de 4 capas, 2 de las cuales son material Roger de alta frecuencia y las estructuras de las líneas de transmisión son CPW, grounded CPW, líneas coplanares con plano de tierra. Esta placa se diseñó en KiCad, luego se pasó a HFCS, un programa de simulación electromagnética, y se caracterizó electromagnéticamente, añadiéndole los conectores para poder verificar que la transición entre la placa y los conectores de SMA fuera la correcta. El desarrollo de esta placa sirvió para... El desarrollo de esta placa no solo nos sirve a nosotros como entrenamiento para el diseño de placas de RF, sino que se va a utilizar y se va a realimentar en el frontend que la gente del KIT ya desarrolló, pero tiene varios problemas en las transiciones SMA, en el tipo de línea de transmisión utilizada y demás. En particular en esta placa estamos trabajando en conjunto con una persona llamada Robert Garman del KIT, el cual está haciendo su PhD también en un frontend para la lectura de los calorímetros magnéticos metálicos. Y se está trabajando en conjunto en la caracterización y la extracción de requerimientos para el CIEM. Todas estas placas, ¿no es cierto?, van a servir tanto para utilizarlas en el proyecto Qubit y mejorar la resolución en potencia. En el futuro se van a aplicar al nuevo proyecto en el cual el grupo está trabajando, que es el radiotelescopio Llama, con la idea de poner una cámara volumétrica en la cabina Cassegrain y obviamente también mejorar las características del experimento ECHO que es en el cual está trabajando la colaboración alemana. Como parte de la estadía en Alemania también se cursaron materias, las únicas tres que se cursaron, pero son muy importantes, son relacionadas a la fabricación de spin superconductores, al desarrollo de detectores de fotones y al desarrollo de circuitos integrados de radiofrecuencia. Como parte de los congresos, se asistió a 4 congresos y como parte de las materias que se está cursando en esta cuarentena son el idioma alemán correspondiente a los requerimientos de la cotutela. Como líneas a futuro, la idea es, ahora que estamos en cuarentena y mi parte de trabajo que está relacionada a hardware no la puedo realizar en mi casa. La idea es documentar todo eso partiendo de este esquema, que el objetivo que tiene es, a partir de los requerimientos de observación del CMB, utilizando interferometría volumétrica, sacar los requerimientos de NEP, luego los requerimientos del circuito criogénico, los requerimientos de frontend, y hacer una medición y contrastación con los... con el frontend actualmente desarrollado por el KIT y hacer una realimentación en orden de mejorar las características del frontend del KIT y obviamente extraer requerimientos tanto para MKIT como para Transition Sensor y Magnetic Metallic Volumeters usando el Microwave Multiplexer. Lo último, los resultados esperados de esa documentación es obtener este gráfico que en sí es la caracterización del sistema y es la conclusión de todos nuestros trabajos. En sí, el objetivo es demostrar que el ruido de nuestro sistema, que es la línea negra punteada, se encuentra por debajo del NEP necesario para la observación del CMB y que el ruido del sistema de lectura, que es el azul, está siempre por debajo de el ruido de los detectores. O sea que el sistema está dominado por el ruido fotónico de la observación del CMB. Y como último a mencionar, esto fue algo que mencioné en la última reunión, estábamos trabajando con el grupo de bajas temperaturas de Bariloche. El objetivo era armar un setup criogénico en RF para caracterización de sensores. Y bueno, en Argentina retomamos esa colaboración. Y la idea era caracterizar todo el sistema. Ahora que Luciano y Juan están trabajando en la parte de FPGA y ya tenemos nuestros propios equipos, podemos integrar esos equipos al frontend
y realizar una medición. No solo estamos trabajando en la caracterización del circuito criogénico, sino en el de la simulación de circuitos superconductores, los cuales seguramente vamos a poder fabricar el año próximo en Alemania. Gracias. ¿Preguntas? Muy bien. Felicitaciones. Yo quería hacer un comentario sobre la colaboración con Bariloche. Me parece muy buena la iniciativa de retomarla. Ya había empezado igual hace unos años, ¿verdad? Sí, me escucha, sí. Había empezado el año pasado, pero bueno, después de que yo fui a Alemania se cortó y ahora cuando volvimos a retomar. Hay una estudiante de doctorado que está trabajando con Mariano Gómez Berizzo y tiene la iniciativa así de armar el frontend de RF, hay un interés en computación cuántica y demás. Vuelvo a mencionar, todos los trabajos que estamos realizando acá están íntimamente relacionados con dispositivos superconductores y bueno, también están relacionados con una especie particular de qubits que son los resonadores superconductores acoplados, bueno, a junturas Josephson. Y bueno, el sistema de lectura, por ejemplo, en el que estamos trabajando se podría usar y extrapolar a la lectura de qubits. Y eso es algo que está trabajando el grupo alemán siempre y bueno. Claro, y de esta forma podríamos tener nuestro propio setup acá en Argentina, no va a ser con los criostatos que tiene Heidelberg, el criostato de Bariloche es bastante más chico, ¿no? Claro, sí, en Bariloche hay un criostato de ilusión, hasta 50 milikelvin, pero bueno, el cooling power de ese dispositivo es bajo, es reducido, y el tamaño disponible adentro del criostato es bastante reducido también, así que bueno, parte del trabajo es hacer el dimensionamiento de toda la parte térmica, o sea, los cables, que si bien tienen, debemos extraer los requerimientos térmicos de esos cables. En eso estamos trabajando y obviamente Mariano, que es el que está, Mariano Gómez Berizzo, está realizando un 3D de ese criostato para ver cómo se pueden alojar todas las cosas en el espacio que tiene ese criostato, que desde ya es pequeño. Pero para experimentos a escala pequeñita, puede bastarnos. Además es un criostato que si bien es reducido el tamaño, eso permite tener tiempo de enfriamiento bastante cortos y a la hora de hacer experimentos está bueno. Así que esto, la idea es combinarlo con poder fabricar cosas en Alemania, que bueno, seguramente Juan Salum más adelante puede contar o va a contar. Tenemos contactos en Alemania para poder fabricar, aunque sea resonadores superconductores en Niobio o en nitruro en Niobio, así que estaría bueno en otra de las estadías en Alemania fabricar algo para poder medir acá. Como parte extra de nuestra tesis. Poder, para aclaración, Mariano Gómez Berizzo es el director de Juan Bonaparte, ¿no? Claro. Estamos en colaboración con él todo el tiempo. Y bueno, y otro punto a aclarar es que en Bariloche ya se están flexibilizando un poco más las cuarentenas, entonces ellos tienen las posibilidades de ir al Centro Atómico Bariloche, cosa que nosotros no tenemos acá. Va, vos, Juan, vas cada tanto al Centro Atómico Constituyente, ¿no? Pero muy esporádicamente. No, estoy muy esporádicamente. Ahora por otro proyecto estoy yendo. Tendría que ir un poquito más. Quisiera hacer una pregunta, Manuel. ¿Es posible? Sí, obviamente. ¿Necesitas la presentación? No hace falta. Respecto a las simulaciones de los circuitos superconductores, ¿cómo se modeliza el fenómeno superconductor? ¿Y contás con las herramientas para simular eso? En parte, sí, tenemos las herramientas. Nosotros estamos usando el True Fluid Model, que se llama, que es un modelo que se aproxima bien a un superconductor, que es el modelo clásico de la impedancia compleja. Estos films se modelan como films delgado con thickness cero, básicamente, y se los modela en torno a la temperatura crítica. O sea, los modelos son dependientes del gap y el gap superconductor y, por consiguiente, de la temperatura crítica. Hay que hacer correcciones, obviamente, en base, hay que setear los parámetros de temperatura, luego extraer los parámetros de RF y luego hacer la simulación. Esos valores para hacer la simulación funcionan en un rango determinado de frecuencia y generalmente también se usan parámetros de previos
de caracterización. En este caso, Sebastian Kemp nos pasó el modelo. Sebastian Kemp es una de las personas que en Alemania está trabajando. Vos, Juan, lo conocés. Fue el que nos pasó el modelo del True Fluid Model y para poder cargarlo en el programa de simulación. Pero la idea es tener una... Es la inductancia cinética en sí lo que cambia principalmente el desempeño. Solo estamos simulando resonadores superconductores, no juntura Josephson. O sea, no podemos simular una juntura Josephson, excepto con modelos. Vamos a decirlo de cierta forma. ¿Cómo? Son solamente elementos pasivos, de cierta forma. Exactamente, sí. La juntura Josephson, generalmente lo que se hace es se generan dos puertos y después se acopla un modelo SPICE de una juntura Josephson. Pero bueno, eso, en eso no he trabajado. Juan Salud seguramente tiene más información de eso. Pero no, solo elementos pasivos. O sea, un resonador superconductor con alto factor de calidad y hasta ahí. Pero la idea es entrenarnos en el desarrollo, pero no es parte de nuestra tesis, así que mucho tiempo no le dedicamos. Fue un entrenamiento que tuvimos en Alemania. Bueno. ¿Sabés qué tan alto es el grado de concordancia entre la simulación y lo fabricado? En eso, según Sebastián, que fue el que nos pasó los modelos, hay bastante concordancia, pero obviamente, como vos sabés, todo depende de los procesos de fabricación, así que tendríamos que respetar el mismo proceso de fabricación para verificar la concordancia. Obviamente siempre una variación vamos a tener por el material superconductor, la deposición, el ataque y todo el proceso de microfabricación que genera incertezas. Muchas gracias, Manuel. Muy buena la presentación. Sí. De nada, gracias. Felicitaciones. Y bueno, vayamos ahora con Juan Manuel Salum. Cuando quieras, Juan Manuel, presenta tu pantalla. Dale. Perfecto, ahí la pueden ver, ¿no? De vuelta, ahí se ve Juan. De vuelta aviso, te voy a avisar a los 8 minutos y a los 15. ¿Tá? Igual les agradezco a todos por mantener el tiempo. La verdad que es muy bueno en ese aspecto. Bueno, adelante cuando quieras, Juan. Dale, gracias. Bueno, yo soy Juan Manuel Salum. Esta va a ser mi primera presentación. El nombre de mi trabajo es caracterización y diseño de modulación de flujo para los MicroMux RF Squid. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, también estoy haciendo el doble doctorado entre una colaboración entre el CAIT y la UNSAM. Y mi lugar de trabajo acá en Argentina es en ITEDA. Bueno, siempre me toca hacer el último, digamos, de la fila de mis compañeros, así que un poco ya me allanan el camino por el tema del proyecto QB. Lo que ven acá es el crióstato, donde, bueno, la función es detectar la anisotropía del MOS modos B. Para esto se usa este interferómetro que tiene estas antenas Horn, que permite una calibración del instrumento aparte. Y bueno, y después hay una serie de espejos que lo que hacen es conducir la señal que llega del cielo y mediante una dicroica se divide esta señal a distintos planos focales donde van a estar ubicados los distintos detectores. Hoy en día existen varios detectores que se usan para detección de CMB. También Cubic es parte de una colaboración con los franceses que están metidos con el detector el TES. Nosotros estamos proponiendo del lado argentino el MMB, donde Juan Bonaparte es el que está encargado. El sistema de lectura, Manuel le explicó un poco de esto, yo voy a dar otra explicación, así queda el concepto. La idea es, mediante una FPGA, que estaría en esta parte, creo que ven el mouse, ¿no? Sí, el mouse, sí, sí. Estaría en esta parte, en la FPGA generaría una cierta cantidad de tonos, ¿sí? Que mediante un DAC y luego de pasar por un frontend de RF, elevaríamos la frecuencia de esos tonos entre una banda de 4 a 8 GHz. Esos tonos circularían
por un cascadeo de resonadores, ¿sí? Acá van a haber distintos resonadores a distintas frecuencias, cada resonador. Cada tono corresponde a uno de estos resonadores. ¿Está bien? Entonces, luego los tonos vuelven mediante un amplificador de bajo ruido, se vuelven a banda base y se vuelve, mediante una DC se vuelve a leer con la FPGA. El sistema, así como lo expliqué recién, lo único que veríamos son los tonos que luego de pasar por los distintos resonadores se verían atenuados y la FPGA lo único que leería son los tonos atenuados y con un corrimiento de fase debido a los resonadores. Muy bien. Ahora, cada uno de estos resonadores también está acoplado a lo que es un SQUID, que es esto que están viendo acá. El SQUID consiste en lo que es una juntura Josephson, que es el símbolo de la cruz, que está cortocircuitada, está en forma de loop. ¿Sí? La juntura Josephson, sí, imagínense un material tricapa de forma de sándwich. Se puede hacer de varias formas. La más común es hacer un material superconductor, un metal superconductor, un aislante y otro metal superconductor. Y de esta forma se logra que la única corriente que atraviese ese aislante sea la corriente debido a los pares de Cooper, o sea, corriente superconductora. Bueno, lo importante de saber de este SQUID es que es un elemento muy sensible a flujos magnéticos, muy sensible. Entonces, lee, digamos, lo que son quantum flux, quantum magnéticos. Este inductor acoplado a este SQUID se puede modelar como un inductor variable dependiente del flujo que está interno a este loop, ¿sí? El flujo interno dentro de esta área de SQUID. Muy bien. Entonces, ahora imagínense, con lo explicado anteriormente, que yo varío el flujo que está internamente dentro del SQUID, estaría variando el inductor, consecuentemente estaría variando la frecuencia de resonador. ¿Está bien? Eso lo que provocaría es que ahora los tonos que estarían, cada tono correspondiente a su resonador, estaría siendo modulado en amplitud y en fase, debido a esta variación de la frecuencia del resonador. ¿Bien? Bueno, esa variación, en 2010, BandMate propuso un sistema donde también en la FPGA se genera una rampa, que es esta señal de flujo, donde esta rampa llega hasta el criostato y mediante un acoplamiento con el SQUID genera un flujo continuo dentro del SQUID. Eso hace que varía continuamente los resonadores. Esto se hace para poder linealizar la respuesta del SQUID, porque no es tiene una respuesta senoidal e inclusive secante, con respecto a lo que es el modelo del inductor. Entonces, mediante esta forma se puede linealizar la señal y se puede obtener la respuesta del detector, que va a ser otro elemento que va a incorporar flujo dentro del SQUID, ¿sí? Pero este va a ser un flujo aperiódico, o sea, va a depender de la señal del cielo. Bueno. Creo que se entendió. Acá pueden ver lo que es el resonador, el módulo, la fase. Así como les expliqué que en realidad el resonador es el que varía, otra forma de verlo, tal vez más simple, es yo tengo un tono parado acá, pero el tono lo hago moverse a distintas frecuencias. Entonces estoy variando, estoy caminando por toda esta línea que está marcada. Entonces, se ve cómo se va atenuando el tono e inclusive cómo se va variando la fase. Muy bien. De vuelta, en realidad no es lo que varía el tono, sino lo que varía es el resonador, la frecuencia del resonador. Muy bien. Bueno, acá un poco de matemática, digamos, esta es una rampa, que en sí mi trabajo es eso, es la generación de esta rampa y hacer todo el camino de señal hasta los SQUID. La rampa está caracterizada por esta ecuación. Mediante el inductor genera un flujo interno dentro del SQUID. Además, voy a tener una señal de entrada debido al detector.
¿Está bien? Y estas son las ecuaciones que caracteriza el squid, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá se nota cómo la corriente y el inductor modelado del squid depende de la fase, ¿sí? Esta fase corresponde a la diferencia, vieron que yo les comenté que voy a tener una juntura Josephson, donde voy a tener una corriente debido a una función de onda debido a una corriente que pasa del metal superconductor hacia el otro metal superconductor, en ese sándwich que le hablé de la juntura Josephson, y también va a haber otra función de onda que pasa desde el otro metal hacia el primer metal superconductor. Bueno, eso va a generar una diferencia de fase, que es esto que está acá, y eso es lo que va a indicar qué corriente y qué inductor va a representar ese squid. Ahora, esa fase depende también del flujo interno del squid, y acá se ve como, dependiendo del detector y de la señal que yo le introduzco por el flujo de rampa, varía esta fase, y estoy variando de esta forma la frecuencia, inclusive el inductor en el tiempo, ¿sí? Porque les comenté que la rampa va a ser una rampa continua. Bueno, los tonos que genera la FPGA, ¿sí? Estos tonos van a tener una variación periódica debido el parámetro de transmisión de los resonadores, ¿sí? Entonces voy a tener finalmente a la salida, cuando vuelven los tonos a la FPGA, una vez que pasaron por los resonadores, voy a tener el parámetro I y Q que varían en tiempo y también dependen de la fase de que incorporó el detector, ¿sí? Bueno, mediante un detector lock-in, esto es como se hacía antes, de forma en hardware, se podía obtener la fase debida al detector, ¿sí? Que incorpora el detector adentro del squid. Este digamos, básicamente la matemática del sistema ese. Muy bien. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Por Nyquist se tiene que cumplir que el ancho de banda del resonador tiene que ser, tendría que ser por lo menos 2 de la frecuencia de la rampa por N, porque acá ustedes están viendo que la frecuencia del squid va a estar dada por la pendiente de la rampa y la pendiente de la rampa va a ser la frecuencia de la rampa por N. N lo que es la cantidad de quantum flux que equivale a la amplitud de la rampa, ¿sí? Muy bien. Entonces, para aprovechar bien el resonador, lo que se busca es que sea igual esto, que eso sea una igualdad. Y a partir de eso, podemos decir, bueno, si yo quiero mantener esta igualdad, si yo disminuyo la frecuencia de rampa, debería aumentar la cantidad de quantum flux la amplitud de esa rampa. Y bueno, y esto trae el beneficio de tener menos ruido. ¿Por qué menos ruido? Y después lo van a ver mejor en unos gráficos. Porque esa rampa no puede ser infinita, está claro, ¿no? Entonces tiene que tener un reseteo. Entonces cada cierto tiempo se resetea esa rampa y vuelve a crecer. Bien. Juan, son 8 minutos. Perfecto. Ese reseteo es equivalente se toma como ruido porque son datos que vos desperdicias, no los tomás en cuenta por el transitorio de la rampa. Y después mejora por ser una señal de menor frecuencia, mejora los problemas de reflexión que puede haber en el camino de la señal. Por el contrario, si ahora la frecuencia de rampa es mayor, estaría mejorando el factor de dispersión, porque acá tiene que haber una relación entre la rampa y el detector. Y esa relación tiene que ser tal que el lead rate del detector tiene que ser mucho menor que la rampa. Y de esta forma, el sistema se comportaría como una modulación de fase. El detector lo que estaría haciendo es una modulación de fase en los tonos. Y por eso, mediante un lock-in, obtener de vuelta efecto que produce el detector en el squid. Muy bien. Y otra ventaja es que al tener menor amplitud de la rampa, voy a tener menor potencia disipada en el camino de la señal, cosa que es clave para un circuito superconductor que va a estar dentro de un criostato y hay una potencia que permite el criostato disipar.
Bueno, debido a esto, adopto que la frecuencia de rampa va a ser 10 kHz con un quantum flux de 5. Y acá se puede ver la rampa generada, donde en este caso otro parámetro importante va a ser la cantidad de armónicos que va a tener la rampa, ¿sí? Acá tiene 10 armónicos y esta va a ser la respuesta del squid. Se puede ver acá el transitorio, que esto es lo que le decía que se tiene que descartar porque no sirve. Y en este caso, al tener pocos armónicos, bueno, el squid, bueno, acá hay mucha variación y no se llega a ver el squid como una senoidal, como estaba proponían las ecuaciones matemáticas. Ahora, si aumentamos la cantidad de armónicos a 50, ahí se empieza a formar mejor la senoidal, ¿sí? El transitorio, en cierto sentido, ocupa menor espacio, lo que es mejor. Gano más datos, pero bueno, se siguen viendo unas variaciones acá que pueden influir en el tema del detector, no saber, bueno, si estoy detectando algo relacionado con el detector o es debido a la rampa. Bueno, a la medida que se aumenta más los armónicos, se ve mucho más limpia esa senoidal, el transitorio sigue estando, siempre va a haber un transitorio donde hay que eliminar, pero bueno, ahí ya 200 parece un valor aceptable para la modulación. Bueno, ¿cómo se formaría este camino? Tengo la FPGA que genera el tono mediante un DAC que convierto a analógica la señal. Esto se usa para aislar los distintos planos de masa. Y a partir de ahí, la señal viaja a través de los inductores que van a estar acoplados al squid. ¿Sí? Bueno, generalmente se usa este inductor, este acoplamiento tiene decenas de picos Henry, entonces más la señal que tenemos acá debería ser de 200 microamperes. Bueno, estos son unos componentes que busqué en su momento para reemplazar los distintos componentes necesarios para el camino. Estos son unos DAC que me permiten tener una buena cantidad de armónicos suficiente para generar una buena señal de rampa. Este sería el transformador. En este caso, acá está la transferencia del transformador, donde se ve, acá hay un error, perdón, esta línea punteada debería estar una década antes, a 10K, que sería acá. Entonces, este transformador viene con dos transformadores internos y ordenando los distintos transformadores, por ejemplo, poniendo 5 en serie, podríamos lograr que esta curva que viene acá se haga un shift hacia bajas frecuencias. ¿Está bien? Entonces, de esa forma cubriríamos mejor los 10 kHz, de los 10 kHz hasta los 2 mega, que son más o menos los 200 armónicos. Acá se ve la variación de fase, que es casi cero, lo cual es bueno, porque no debería influir en la señal. Así que esto puede ser una opción para el camino de rampa. Por último, esta es la señal generada en el vivado, todavía no está sintetizada en la FPGA. Y acá hay otra señal, que esto es un seno hiperbólico, que a periodos de tiempo muy chicos se comporta como una rampa, como una rampa. Entonces, bueno, la estoy estudiando también para ver si mejora en cierto aspecto en el tema de la generación o el tema de los recursos dentro de la FPGA y tal vez nos sirve más. Bueno, trabajo futuro. A estudiar las distintas formas de generación de señal, porque esto fue mediante una tabla, un lookup table, ¿sí? Donde ya tenía los valores seteados de la rampa y lo único que hice fue ir tomando esos valores y graficándolos. Bueno, pero hay distintas formas de generar señales dentro de FPGA. Hay que buscar la más eficiente. Y por último, sintetizar esa señal en la FPGA y ver bien el tema de la cantidad de armónicos y cómo se generó, si está bien generada. Bueno, y por último, hacer un completo análisis del camino de la señal debido a los cables, conexiones, atenuación dentro del criostato, por esto que estuvimos hablando de la potencia que se puede disipar. Cantidad de armónicos óptimos que necesita el sistema y la relación señal-ruido de la cadena. Estas son las referencias.
Ahora quería hablarle un poco de esto porque, bueno, yo le dije que esta es mi primera presentación, hace un año que estoy trabajando con esto y empecé trabajando en realidad con el Tupa, ¿sí? Que fue más o menos la mitad del año trabajando con esto, donde el Tupa es un amplificador básicamente y es como en lo que es la superconductividad, como la estrellita, porque hace más o menos 10 años se empezaron a poder construir estos amplificadores y ahora hay muchos equipos tratando de conseguir el suyo. No hay muchos fabricados hoy en día. Se usa mucho para lo que es la computación cuántica y los qubits, porque estos amplificadores logran un muy bajo ruido. Llegan a lo que es el límite cuántico de ruido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? La idea es, la amplificación se produce por lo que es amplificación paramétrica. ¿Qué quiere decir esto? Un elemento de una cadena varía de forma alineal. Y esa Estamos variación, a 15 minutos. perfecto. Y esa variación alineal produce que un mezclado con otras ondas que pueden estar en ese sistema y producir la amplificación de esa onda, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes ven una línea de transmisión donde hay varias junturas Josephson, ¿sí? En cascada. Esta juntura Josephson, como les conté antes, se puede modelar como un inductor, ¿sí? Y es un inductor alineal, ¿bien? Entonces, a partir de acá se introduce lo que es una señal de pump, ¿sí? Y una señal que es la señal deseada amplificar. Esa señal de pump, como requisito, tiene que ser mucho mayor a la señal amplificar. Y es la que va a comandar a la juntura Josephson, ¿sí? Entonces, en cada celda se va a producir un mezclado donde esa señal va a ir amplificando la señal la deseada, pero debido a que es un circuito lineal, se van a producir distintas señales no deseadas y una de esas es esta señal que llamas idler, que en este caso en realidad, una vez que se genera esta señal, ya pasa a ser deseada en este caso, porque hay que cumplir cierta relación entre la señal de pump, la señal deseada y el idler para que la amplificación continúe, si no, se corta. Y esa relación es debido a las fases. Acá pueden ver el número de onda debido a la señal, a la pump y a la idler, donde acá al comienzo, bueno, o cuando la señal de pump está apagada, hay una relación entre ellas, pero cuando enciendo la señal de pump, esa relación cambia. Y eso es debido a distintos fenómenos que ocurren en esta línea de transmisión, como dispersiones y, bueno, y modulaciones, cross-modulaciones. Bueno, eso produce que si vos no haces algo con este circuito, la señal no se va a amplificar. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué se hace? Y esto, digamos, un grupo de Estados Unidos sacó una publicación hace algo así, 8 años, donde incorporaron este resonador a la cascada. Y acá empezó todo un tema que se llama ingeniería de dispersión, porque lo que hace esto es estudiar distintos métodos para lograr una dispersión en las fases de las señales y de esta forma lograr que esta igualdad se siga cumpliendo en toda la línea. Entonces, lo que hace este resonador es producir este cambio de fase, donde la señal deseada y el idler no se ven tan afectados, pero la señal de pump sí. Entonces, esta variación de fase que se le agrega, lo que trata es de suplementar este error que sucede acá, ¿sí? O este fenómeno que sucede acá. Ese es básicamente el concepto de este circuito. Muy bien. Bueno, ahí en Alemania tenían un Tupa, no sé si lo nombré, se llama Tupa Traveling Wave Parametric Amplifier, que se lo habían dado un grupo de Estados Unidos. Entonces, como estaba metido en este trabajo, lo que se nos ocurrió fue medirlo y ver, porque en nuestro caso no va a haber un solo tono a la entrada, sino que van a haber decenas o centenas, sí, cientos de tonos a la entrada. Y la idea es, como esto es un circuito lineal, ver
qué espurios se generan y a ver si nos va a servir o no. Bueno, acá se puede ver, bueno, este es un típico de curva que describe el TIUPA. La curva debería ser simétrica. Acá esto es producto de los resonadores, ¿sí? Bueno, acá estaría parada la frecuencia, la señal de PAM, que ustedes ven es esta de acá, de que va a 8,1 GHz, estaría más o menos por acá. Lo que pasa es que no es simétrico debido a la configuración de cómo se midió el circuito. Usamos un LNA que iba de 4 a 8 GHz, habían circuladores, bueno, todos elementos que llegaban hasta los 9 GB o un poco menos, entonces por eso acá ya se atenúa. Bueno, y lo que se vio es que sí, efectivamente, no es solo que se genera la señal de Euler, que en este caso estaría, esta sería una, por ejemplo, sino que también se generan otros espurios que se ven acá. Bueno, la idea es, a partir de esto, es hacer una publicación, así que, bueno, eso está en camino. Por último, bueno, estos fueron los cursos realizados y estas son las conferencias también realizadas, algunas como es la Superconducting Kinetic Inductance y la Cryo Conference con póster y la SkillsUp con una exposición, una charla. Bueno, eso es todo. Muy bien. Felicitaciones, Juan. Gracias. Bueno, ¿preguntas? A mí me queda una pregunta, si te parece, no molesta. No, por favor. Bueno, yo te quería consultar el tema de la rampa. Tu parte de tu trabajo sería entonces ver si se puede optimizar con una forma de onda diferente, ¿verdad? Por eso mostraste lo de la secante en el slide de 15, ¿era? Sí, la idea es si estudiar las distintas señales y ver si hay alguna que puede mejorar el hecho de generar una rampa. La verdad es que, por lo que estoy viendo, no hay otra forma que para lineal, para digamos el objetivo que era linealizar la respuesta del detector, del squid, no hay otra forma que con una rampa, digamos. Pero tal vez se puede que con distintas otras señales se puede aproximar a lo que es una rampa, como en este caso. Si se quiere linealizar la respuesta, bueno, que es en este caso lo que está buscando. Después, obviamente, uno puede decir, bueno, pierdo linealidad, pero gano eficiencia o busco otro tema. Bien. El trabajo futuro sería enfocarse en eso, en ver si se puede encontrar una mejor linealidad, una mejor eficiencia y el trade-off entre esas cosas, esos parámetros. Ya. Y la otra pregunta, y ya no molesto más, el TUPA, entonces, no, se consideró como para reemplazar el LNA que estaba en tu cadena de señal, pero el problema era que no tenía la suficiente ganancia, ¿verdad? Hay muchos temas con el TUPA en sí, nos ponemos a pensar en el sistema del qubit. El tema es que tal vez no era tan necesario, porque la ventaja en realidad del TUPA es que consigue llega al límite cuántico de ruido. Entonces, no traería tanto ruido el sistema, y eso todos sabemos que es algo muy bueno ponerlo como primera etapa. Pero si, digamos, el sistema estaba limitado, por ejemplo, por los fotones, que son los que debemos leer, no era tan necesario poner muchos esfuerzos en eso. Esa era la idea, básicamente, pero bueno, igual, sí. Después, bueno, había un tema también de conocimiento, digamos, y de sala limpia para fabricarlo, pero bueno, porque es algo complejo, digamos, ya te digo, hay pocos grupos que lo tienen, lo pudieron lograr. Ok. Sí, o sea, no valía la pena el esfuerzo por las ventajas. O sea, está bueno tener un amplificador a nivel de ruido cuántico, pero
Si igual se podría cumplir lo mismo con un LNA comercial, era, ya perdió su ventaja en este aspecto. Bueno, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, gracias Juan, de vuelta, felicitaciones. Yeah. Gracias a todos por participar.